buenos días. Estamos en TVC Televisión contigo. Soy Carla Basso y les traigo la mejor información sobre el estado del tiempo para el norte y noreste del país. Por las mañanas y en la noche continuarán registrándose temperaturas frías con probabilidad de heladas en las zonas altas de Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas. Durante el día prevalecerá un ambiente caluroso con un cielo parcialmente nublado. Se espera viento del sureste de 20 a 35 kilómetros por hora para las costas de Tamaulipas, así que a tomar sus debidas precauciones, mi gente de Tamaulipas. Saltillo con una máxima que llegará a los 26 grados, condiciones de cielo despejado para Piedras Negras con una máxima oscilando entre los 25 o 26 grados como máxima. Chihuahua con una máxima de 24 grados, el sol a todo esplendor para Ciudad Juárez con una máxima de 24 grados. No olvide hidratarse bien, usar el bloqueador solar ya que tendremos condiciones bastante cálidas. Zacatecas oscilando entre los 23 y 24 grados como máxima. Durango, el sol a todo esplendor, lluvias para Aguascalientes, así que a sacar el paraguas. Condiciones de cielo parcialmente nublado para San Luis Potosí con una máxima de 25 grados. Tampico con una máxima oscilando entre los 26 y 27 grados como máxima. Matamoros oscilando entre los 30 y 31 grados como máximas. Condiciones bastante cálidas. Nuevo Laredo con una máxima de 29 grados. No olvide hidratarse bien, usar el bloqueador solar. Monterrey con una máxima de 28 grados. El sol a todo esplendor. Condiciones bastante agradables para los siguientes tres días. El martes lluvias con una máxima de 26 grados. El miércoles oscilando entre los 16 y 17 grados. Lluvias de actividad eléctrica, así que a tomar sus debidas precauciones, a conducir con mucha precaución. El jueves con una máxima que llegará a los 16 grados. No olvide sacar el paraguas, tomar sus debidas precauciones. Hasta acá llegó la información sobre el estado del tiempo y recuerden, amigos, que al mal tiempo, buena cara.